Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Escuelas Secundarias Técnicas? Estamos muy contentos de su programa Conoce Tus Derechos. Una vez más, saludándolos este año, este 2020, que bueno, queremos decirles que tenemos más secciones, más sorpresas, invitados y también muchas sorpresas. Me presento, soy Natalia Stephens de la comisión y presento a mi compañera y amiga Guadalupe Palma, que también es la co-conductora de este programa. Hola Lupita, ¿cómo estás? Hola Nat, bien. Nos da mucho gusto de volver a este su programa Conoce Tus Derechos. Como ya lo comentaste, este año lo prometido es deuda y les traemos un nuevo programa con nuevas secciones interesantes y esperemos que les guste. No olviden quedarse hasta el final del programa, ya que tendremos dinámicas interesantes para ustedes. Exactamente, tenemos, bueno, nuestra sección, ¿no?, donde hablamos de algún derecho humano importante, de algún día internacional y también cómo lo podemos hacer válido, cómo lo podemos hacer valer. Tenemos también una nueva sección, Lupita, que ¿cómo se llama tu sección en específico? ¿Qué hacemos hoy? Y lo que queremos es motivarlos a hacer uso, por alguna manera de decirlo, uso de su tiempo libre para poder conocer lugares, para poder convivir, para poder empezarnos a cultivar y no nada más tirarnos al ocio como siempre lo hemos comentado. Exacto, no quedarnos sábados, domingos, pues viendo a lo mejor alguna serie, viendo películas, sino que también salir a lo mejor a algún museo, parque, alguna obra de teatro, alguna película que esté muy buena, se las vamos a estar recomendando. Creo que está buenísima esta sección. También nos va a comprometer a nosotros, ¿no?, también a conocer antes el lugar, justo para podérselos recomendar. Y que bueno, esta sección la vamos a ver justo en la segunda parte del programa. Y también tenemos otra sección, Lupita, de tips, ¿no?, donde ahí les vamos a enseñar, ¿no?, a lo mejor un poco recordar cómo ahorramos, ¿no?, la cuestión de tips de estudio, si llevar control de tareas o no, alguna agenda, etcétera. Sí, muy importante, ahora que estamos, arrancamos este 2020, ya estamos en el segundo mes del año, pero pues yo creo que todavía algunas personas andamos como buscando los recursos y también viendo la manera de poder acomodarlos, de poder saber en qué sí podemos gastar, en qué podemos poder ahorrar, que creo que también es importante empezar con esta cultura del ahorro que poco tenemos. Exactamente, cultura del ahorro, cuestión de tips de estudio, etcétera, 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 vamos a estar revisando. Recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos. Nos sirve mucho a nosotros, justo le damos clic ahí y nos aparece muchísima información. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @ComexDH y nuestro Instagram, que estamos constantemente subiendo pues algunas historias, fotografías, etcétera, Comisión Mexicana de DH. Y más adelante también les vamos a dar las redes sociales de nuestros compañeros aquí de The Gest. Sí, entonces estén muy al pendiente de las redes sociales para que podamos seguir las dinámicas que ya les comentamos hace un momento y pues bueno. Exacto, y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, no? El tema está muy interesante, que justo vamos a tocar el tema de la justicia social, qué es un derecho humano, no es, etcétera. Bueno, también queremos recordarles que el 13 de febrero, justo hoy, está justo un día antes del 14 de febrero, ¿no?, se conmemora y se celebra el Día Mundial de la Radio, que fue creada por Guillermo Marconi y creo que es el medio de comunicación que casi yo creo que toda la población mundial usa. Yo soy muy afecta a la radio, me gusta escuchar las noticias en la mañana, en la tarde pongo ya otro tipo de estaciones, música, y bueno, cuando sucede es buenísima, porque bueno, cuando sucede algo que nos saca de onda, ¿no?, como el temblor del 19 de septiembre, lo único que servía era la radio, ¿no? Ahí hay muchísimas estaciones para todo gusto. ¿A ti, Lupita, qué te gusta escuchar en la radio? Sí, sí, a mí también me gusta mucho la radio. De hecho, creo que es un medio de
comunicación más accesible para todos. Digo, incluso no puedes tener un televisor, puedes tener un radio que cuesta mucho menos y puedes estar informado de todo. Y no nada más informado, sino que también pues ahí escuchamos música de todo tipo, de todos los sabores y colores. Entonces, los invitamos a que puedan hacer uso de este medio, del radio, platíquenos también qué les gusta escuchar, como dice Nat, por la mañana las noticias, por la tarde algún otro tipo de música, o definitivamente no lo usan. Ya cuando es viernes, ya la estación de las salsas, ¿no? Y las cumbias. Ah, sino buenísima, buenísima para arrancar un buen fin de semana. Exacto, y bueno, este es el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, pero bueno, vámonos justo al tema de este programa, que es la cuestión de la justicia social, ¿no? Que les comentaba, bueno, que es, nos pueden surgir, pues a lo mejor muchas preguntas, o si hiciéramos una lluvia de ideas, todo lo que se les pudiera venir a la mente. Pero Lupita, ¿nos pudieras ayudar a leer qué es la justicia social? ¿Dónde está enmarcada, no? ¿Por qué la ONU hace un Día Mundial de la Justicia Social? Claro que sí. Bueno, Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero, según la ONU, la justicia social es el principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de la misión en la promoción y desarrollo de la dignidad humana. Este año la ONU busca darle miras a la justicia social del desarrollo sustentable, es decir, buscar una vía de desarrollo mundial que no afecte al medio ambiente, sino que si nos ponemos a pensar en lo que nos está afectando ahora mismo. Exacto, y creo que súper interesante, y mejor no pudo quedar que en este 2020 la ONU no piense en el desarrollo sostenible y sustentable de todos. Ahora, ¿no? Ya en la Ciudad de México ya no estamos ocupando bolsas de plástico, tratamos de ocupar bolsas de papel, ¿no? Estas bolsas ecológicas y etcétera, etcétera de cosas, ¿no? Muchísimas veces aquí en su programa Conoce Tus Derechos les hemos dado algunos tips, ¿no? Que se pudieran ocupar para este desarrollo sustentable, ¿no? ¿Qué ocupamos? ¿La basura que desechamos? ¿Reciclamos? ¿No reciclamos? ¿No? Si compramos botellas de agua cada que nos da sed o traemos nuestra botella. Y hay muchísimos más, Lupita. ¿Sí? Yo sé que estás interesada en este tema, ¿no? Y que también tenemos que ponernos manos a la acción, ¿no? Manos a hacer cuestiones para ayudar al planeta, ¿no? Para contrarrestar a lo mejor todo este uso desmedido que tenemos de papel, de plástico, de popotes, etcétera. Sí, de hecho, justo con este Día Mundial de la Justicia Social, podemos revisar la Agenda 2020 de la ONU también, en donde nos proponen 17 objetivos para el desarrollo sustentable. Y bueno, nos hablan acerca de disminución a la pobreza, la educación de calidad, el agua, está esta parte de la educación ecológica, tiene otro nombre, no lo recuerdo bien, pero va encaminado a esto. Y creo que ahorita, más que nada, tenemos demasiada información para nosotros poder reducir todos estos consumos de las bolsas de plástico, de empezar a consumir cosas que contengan demasiados desechos, desperdicios, que podemos empezarlos a reducir desde creando nuestros propios jabones desde casa, nuestra pasta de dientes, esto que tú bien dices, no salir a la calle siempre con una botellita es bueno para no poder tener que ir a la tienda y comprar otra botella de plástico, sino ir a algún lugar en donde puedan rellenarte el agua. Oye, pues, o sea, yo creo que está buenísimo, de verdad, creo que quedó muy bien, ¿no? Que este año se trate, la ONU haya puesto este Día Mundial, ¿no? Justo en este tema que creo que nos interesa muchísimo, y sabemos que también a ustedes, ¿no? Chicos de la secundaria, que es cuando te dan ganas, ¿no? De poder cambiar al mundo, de ver qué puedes hacer. Y también pues llevan la materia de educación ambiental. Entonces seguro ahí están viendo y muy pendientes de qué pueden hacer. En los laboratorios a lo mejor también, ¿no? Se me ocurre desde hacer composta, reciclar lo más que podamos el agua, tratarla de regar en nuestras plantas, etcétera, etcétera, etcétera. El uso, a lo mejor, también de jabones, que no dañen,
¿no? El agua cuando se van, etcétera, muchísimas cuestiones, ¿no? Que son muy importantes, pero aunado a el tema de la justicia social, también hay otros temas, como lo son el derecho a una vivienda, el derecho a una educación de calidad, los servicios de salud, igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos quedamos yo creo que con esta idea, ¿no? Que este año, este 2020, la ONU celebra el Día Mundial de la Justicia Social encaminado al desarrollo sustentable y sostenible, de todas las naciones. Y bueno, qué mejor, cuéntenos ustedes si están haciendo algo en pro, ¿no? De este desarrollo. Nosotros sí les contamos que en la oficina, ¿no? En también su casa, estamos tratando de pues no imprimir tanto, reciclar nuestras hojas, tratar de imprimir lo menos posible, reciclar también en tal medida la cuestión del agua, apagar las luces cuando no estamos en nuestras oficinas, al igual que las computadoras, etcétera. Con pequeñas acciones, ¿no? Se va logrando el cambio. El cambio, sí, claro, por supuesto. No podríamos hacer un cambio tan drástico porque, por supuesto, hay muchas cosas que hacer desde diferentes ámbitos, pero yo creo que sí, definitivamente con pequeñas acciones nosotros podemos empezar a cambiar. Ya lo comentábamos también en un programa el año pasado de esto de bañarte en 5 minutos, pero también de poder poner, bueno, en caso de los que tienen regadera, poder poner una cubeta para poder utilizar esa agua que se está cayendo, utilizarla para el excusado y demás. Pequeñas acciones que sí podemos ir cambiando, que no nos cuestan tanto trabajo, pero que definitivamente contribuyen demasiado. Pues ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Algunos tips que pudieran hacer. Y vámonos ahora a la sección número 2. Inad, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has ido al Parque de los Venados? Sí, nos queda muy cerca de la oficina, creo que es básico, ¿no? Que lo conozcamos. Sí. Está de muy fácil acceso. Sí, bueno, les voy a platicar acerca de lo que les vamos a recomendar. Bueno, visitar el Parque de los Venados, este queda al sur de la Ciudad de México, específicamente ubicado en Avenida División del Norte, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez. Es fácil llegar porque, bueno, pueden hacer uso del metro, la línea 12, específicamente hay una estación que te dice Parque de los Venados, sales justo en donde está la alcaldía y a unos cuantos pasos encuentras el parque. ¿De qué color es la línea 12 para que dorada. De la dorada. Línea dorada del metro, ¿no? Esta última línea, uh-huh. ¿No? Entonces se bajan ahí en Parque de los Venados y pueden hacer muchísimas cosas. Sí, hay un entramado especial para que puedan ir a correr, hay un apartado especial también para las mascotas y de hecho los fines de semana hay demasiadas actividades. Yo no he tenido oportunidad de ir, pero paso por ahí cuando salgo de la universidad, entonces he visto demasiados, hay a veces hasta festivales, hay conciertos, creo que constantemente ponen ferias, entonces que también tienen juegos entretenidos, digo, no es lo mismo ir a jugar una feria que jugar en tu celular. Exacto. Entonces, hay demasiadas actividades también, hay muchos eventos que organizan también dentro de la alcaldía, que se llevan a cabo en el parque, también pueden hacer uso de la bicicleta ahí y tienen pues, también nada. Gimnasio al aire libre por si quieren ¿también? Ir a lo mejor a un día ahí a hacer ejercicio, a lo mejor un sábado o domingo en la mañana, bueno, pues hay uh-huh. un apartado, ¿no? Donde tienen todos los aparatos. Sí, canchas de fútbol. Jugar básquetbol, ¿no? Lo que ustedes quieran pueden ir, está fácil de llegar, ¿no? También está cercano del metro. Bueno, a mí me encanta ir a los parques los domingos, ¿no? Se me hace un muy buen día para caminar, ¿no? Estar un poco en contacto con la naturaleza, etcétera. Entonces, los invitamos a que vayan, a que estén en el Parque de los Venados, a que lo disfruten, a lo mejor se puedan tomar una paleta de hielo, algún raspado, ¿no? Convivir con la familia, llevar a sus mascotas, etcétera. Vayan a este parque, seguro les gustará, se los recomienda también Lupita, ¿no? Sí, sobre todo porque usamos el metro y podemos ir a diferentes lugares con la mínima cantidad, poder llegar al metro, es
demasiado favorable que podamos hacer uso de esto. Seguro que todos en sus casas o donde se encuentren hay un metro cercano que puedan utilizar para poder llegar al Parque Los Venados. Pues bueno, ahí tienen esta recomendación, ¿no? Ya está por concluir nuestro programa del día de hoy. Nos quedamos con el tema del 13 de febrero, importante, el día de la radio, ¿no? Cuéntenos qué les gusta escuchar, ¿no? El 20, el día de la justicia social, que vimos justo el tema de la sustentabilidad. Dimos algunos tips y bueno, los invitamos a que asistan al Parque de los Venados. No sin antes que termine este programa, les recuerdo las redes sociales de nuestros compañeros aquí de la Dirección General. Síganlos en YouTube, ¿no? Suben muy buen contenido y semanalmente, bueno, están subiendo, creo que diario, programas. Síganlos, es The Gest Media, su Facebook, @thegest.edu. Y el Twitter de nuestros compañeros aquí de la Dirección General, Lupita, ¿cuál es? Que es @thegest_media. Bueno, síganlos, pasen a darles un like, revisen, ¿no?, qué otros programas hay, qué les interesa, etcétera. Muy buen contenido. Y bueno, pues nosotros agradezco también a nuestros compañeros aquí de la Dirección General, a nuestros compañeros de la Comisión, a todos los que hacen posible este programa, también al licenciado Luis Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas, un gusto regresar con ustedes con nuevas secciones, ¿no? Seguro habrá muchísimos más temas. Sí, regalos, etcétera, también puede ser, entonces estén pendientes. Nos vemos la próxima. Adiós, Lupita. Adiós. Nos vemos la próxima de GES TV, TV Aprendiendo.